¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Goyo. Sí, mucho gusto. ¿Tienes tu teléfono ahí, tu móvil? Sí. ¿Sí? Aquí está. Un segundo. Mira, abre el navegador, el browser, y vas a ir a esta dirección que tengo aquí. La escribes. Vale. Sí, es una página de búsqueda de imágenes. ¿Perdón? Ah, vale. Ya está. ¿Ya? Y quiero que pienses. Antes de nada, que pienses en un país de Europa, el que tú quieras, y una vez que lo tengas, lo escribes ahí y le das a buscar. Y van a salir imágenes. ¿Bien? Vale. ¿Tienes imágenes? Mira bien las imágenes. Sí. Puedes poner el móvil face down, cara abajo sobre la mesa. Y mírame a los ojos. Y yo creo que, claro, puede ser que estás pensando en una capital de algún... Ah, yo creo que es más bien del este, puede ser. Estás pensando en algo del este, ¿verdad? Un país del este. Un país que fue invadido alguna vez. Sí. Fue Polonia, ¿verdad? Estás pensando en Polonia. Sí. Bien. Vamos a hacer una prueba con una fruta. Mira alguna de las imágenes primero. Bueno. Concéntrate. Y yo creo que la fruta pues tiene un tamaño más o menos así. Más o menos así. Bueno, tampoco soy un experto en frutas. Empieza con N. Sí. Es un níspero. Joder. Sí. Vale. Sí, sí. Imagine reading minds, making eye contact from start to finish. You never turn around and you never peek anything. Your phone is never in play. Y creo que, claro, es muy español a los garbanzos. Sí. Bien. You can repeat the effect over and over without even touching their phone. Gracias, gracias. Vamos a intentar un experimento puramente mental. Quiero que pienses en una persona famosa y en un momento vas a apuntar el nombre aquí con el rotulador. Pero antes, me gustaría que tú revises este paño, ¿sí? Una servilleta, porque va a estar así doblada y quiero que compruebes que no puedes ver a través. ¿Sí? Compruébalo. Nada. No puedes, ¿no? Bien, ¿lo tienes pensado ya? Sí. Yo me voy a tapar así y voy a mirar para otro lado. ¿Vale? Quiero que escribas la persona y luego la enseñes a cámara y a todos los presentes. ¿Vale? Una vez que la has enseñado, lo doblas por la mitad el papel. Uh-huh. Lo doblas otra vez por la mitad. Y le rompes una esquina. ¿Ya? Sí. Ahora te lo guardas todo en el bolsillo. Bien, yo creo que... ¿Lo tienes guardado? Sí.
Yo creo que estás pensando, es una persona famosa, es un actor español, pero sale mucho en el cine de Estados Unidos, y creo que es Antonio Banderas. ¿Sí? Thank you.